Chicos, bienvenidos a FTotal Por fin, por fin hemos podido escuchar cómo suena este nuevo motor Honda. Cuánto secretismo había en torno a él, y han esperado hasta el último segundo, porque ya habíamos escuchado el motor Mercedes, hemos escuchado el motor Ferrari, también el motor Renault. Solamente faltaba Honda, y a tres días de la presentación del Red Bull, Toro Rosso ha sacado un clip de su encendido y hemos podido escuchar cómo va a sonar este motor Honda, al menos en parado, ya los tendríamos todos ya listos para su presentación y ponerlo el primer día de test el día 19 de febrero. ¿Qué os ha parecido el clip que nos ha dejado Alpha Tauri, Toro Rosso, todavía no ha cambiado el nombre, pero ya hemos podido ver el logo, nos han dejado el logo, así que el día 14 de febrero lo cambiarán todo y será Alpha Tauri, pues es un sonido muy peculiar, eso nadie lo va a negar, y es un, es un sonido que, debido a su, a su a ser único, o te gusta o no te gusta, no hay un punto Intermedio y es lo que he ido viendo las primeras impresiones de la gente. Hay mucha gente a la que le ha gustado, que le enamora este sonido, y hay otra gente a la que no le gusta nada. A mí personalmente, de los cuatro clips que nos han, eh, bueno, que hemos podido escuchar de los cuatro motores, hemos escuchado más equipos, pero al fin y al cabo son los mismos motores. El que más me ha gustado seguramente sería el de Renault, después sería Ferrari, después Mercedes, y por último este motor Honda. Pero a mí el motor Honda no es que me guste demasiado en parado como suena, porque tiene un sonido muy característico. Pero luego, cuando está en movimiento, también lo tiene muy característico. Ese petardeo en las curvas, ese, ese sonido al pasar, ese, ese sonido en la cámara. Onboard me encanta, me gusta muchísimo cómo suena este motor Honda en movimiento. En parado, no tanto. Así que tendremos que verlo en movimiento. para sigue la senda de estos últimos años y, y tiene esos sonidos característicos del motor Honda que, que no ha perdido. Se supone que Honda ha estado trabajando muchísimo. Que según desde Red Bull, han pegado un salto adelante muy grande, muy importante. Lleva muchos días este motor en el banco de pruebas de, de Honda y con resultados muy, muy positivos Así que están que no caben en sí los de Alfa Tauri, los de Red Bull deseando poner este motor ahí Tener un motor medianamente potente y poder conseguir objetivos incluso mayores de lo que han podido hasta ahora Porque siempre han tenido, tanto Tororoso como Red Bull, un hándicap Que ha sido el de la unidad de potencia, el del motor y hablando de Alpha Tauri, bueno, vamos a comenzar hablando de Alpha Tauri un poquito. Se presentará el día 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y ahí justamente es cuando cambiarán a Alpha Tauri y ya nos han dejado el logo. ¿Cómo se va a ver? Escudería, Alfa Tauri y el logo en medio, que ya habíamos visto todos. Y está muy guapo. La verdad es que el logo mola muchísimo. O sea, mola muchísimo. Este logo de, de Alfa Tauri. Y también los anticipos que ya nos habían dejado previamente. El que ya vimos aquí en el canal. Y luego dejaron otro con un. con. con, con agua. Y luego viéndose el coche. Desde la parte trasera, lateral izquierda. Que. Ojo. Porque podrían hacer una, una livery, una decoración. Súper innovadora, o sea, entre el panel de abejas, ahora el agua, yo no sé qué van a hacer. A mí me va a explotar la cabeza con estos de Alpha con los anticipos que nos están dejando, y lo que tenemos muy claro todos, y más después de estos anticipos, que el Alpha va a ser espectacular, o sea, que la decoración va a ser preciosa. Siempre en Toro Rosso han sido eh, muy agresivas, han sido muy personales, o sea, que tenía mucha personalidad. Recordad ese, ese Toro Rosso 2006, que yo creo que es mi favorito y fue el, el primero, le daba un toque increíble y ahora lo pueden volver a hacer con este Alfa Tauri, siempre las decoraciones de Toro han sido increíbles y este año seguramente también lo sean, se supone que debería ser blanco y negro, al menos todos los rumores y especulaciones amuntaban a eso aunque teniendo en cuenta cómo son los de Alfa Tauri barra Toro nos podemos esperar casi cualquier cosa y estoy deseando verlo porque seguro que va a ser espectacular y ojo con Alfa Tauri ojo a esos equipos de la zona intermedia, ojo McLaren ojo Racing Point, ojo incluso al Alfa Romeo porque este Alfa Tauri. Hostia, es que suena muy raro lo de Alfa Romeo y Alfa Tauri, pero sí, es así, uno con PH y otro con F, pero bueno, Alfa. Pero que va a ser un rival muy duro porque va a utilizar, ya lo hizo el año pasado, pero claro, 2018 eh, Red Bull utilizó el motor Renault, entonces en 2019 Toro Rosso utilizó la parte trasera sobre todo de Red Bull pero era con un motorreno entonces no está, tendría que hacer trabajo de adaptación sin embargo el coche de esta temporada de Toro Rosso va a utilizar la parte trasera completa del Red Bull del año pasado cositas del Red Bull de este año otras cosas desarrolladas por las propias gente de, de Toro Rosso que todo el dinero que tengan lo van a invertir para intentar sacar el máximo de las piezas que le va a dar Red Bull y aparte también de puntos donde pueden ganar más rendimiento como por ejemplo puede ser la zona de los o o el alerón delantero que el año pasado difería mucho del Red Bull. Así que muchísimo ojo con Toro Rosso. Porque puede tener un coche aerodinámicamente muy bueno. Y el motor Honda, según los datos, también va a experimentar un salto adelante muy grande. Así que Alfa Tauri va a ser un rival muy potente en esta zona intermedia. Esperar, <laughs> esperando conseguir algún podio más. Aunque bueno, sería el primero de Alfa Tauri. Porque se podría decir que esto es una nueva escudería. En realidad es un renombre, pero. Es un tanto extraño, pero sí. Es que al final es un cambio de nombre nada más. Y lo que es la escudería y todo es lo mismo. Así que lo podríamos, podríamos decir que es la misma escudería, simplemente con otro nombre. A ver, a ver este año con Kvyat y Gasly, además dos pilotos que, que seguro que van a sacar muchos puntos y van a sacar lo mejor de este. de este nuevo monoplaza, una gran dupla para un equipo de la de zona intermedia. Por último, hablar de Red Bull. Hablar de Red Bull que se presenta el día 12. Se presenta dentro de 3 días. Hará un shakedown, hará un filming day. Y estará durante 100 kilómetros rodando en el circuito de Silverstone ese mismo día. Nos mostrarán el coche. De camuflaje, eh, hay que ver con qué nos va a sorprender Red Bull esta vez y seguramente no veremos su decoración final, su livery, hasta el primer día de los tres de pretemporada. Y yo en este caso sí que no espero muchos cambios, me encantaría, me gustaría mucho porque llevamos desde 2016 con la, misma, con la misma decoración, aunque es espectacular, me gusta muchísimo, yo creo que Red Bull ha encontrado sus colores y ya pues tampoco lo quiere... La quiere cagar, quiere cambiar porque se ve muy bien el coche, mola muchísimo, pero sí que es cierto que algún pequeño cambio, alguna pequeña cosa, molaría, molaría mucho. Y he visto varios diseños por ahí que con estos colores de Red Bull se podría jugar y, y podrían quedar cosas muy bonitas. En, en Red Bull y en Toro Rosso, eh, la verdad es que con las decoraciones lo hacen de lujo y, y bueno, si lo mantienen otro año más, pues al final el Red Bull va a ser el mismo de siempre en cuanto a colores, pero va a ser precioso. Como siempre, que están muy tranquilos, que están no vendiendo demasiadas expectativas pero muy confiados de lo que pueden hacer este año y claro muestra la renovación de Max Verstappen antes incluso del comienzo de temporada y de negociar con nadie, esto demuestra que Verstappen está viendo cosas muy interesantes y no pueden esperar para poner este coche en pista para verificarlo y para luchar por el mundial desde la primera carrera porque es el objetivo de Red Bull ahora mismo, llegar a la primera carrera y desde esa primera carrera estar ahí y yo creo que lo pueden conseguir Honda va a dar un paso adelante muy importante es un segundo año de una reglamentación, está Adrian Newey hace maravilla siempre y, y, y Red Bull va a ser un equipo que le puede dar a Max Verstappen el coche que necesita para luchar por el mundial y nosotros que lo vamos a disfrutar si finalmente es así. Yo tengo mucha fe, tengo mucha fe al proyecto de Red Bull Honda, así que deseando que llegue ese 12 de febrero y ver lo que ha hecho Adrian Newey, prometen bastante tanto Alfa Tauri como Red Bull. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribiros, hago saludos al próximo vídeo, chicos. Hasta luego.